El auditor del Estado, Jesús Esparza, indicó que la Asociación Civil Espectáculos Extremos de Chihuahua será denunciada ante las autoridades federales, ya que se presume existe el delito de evasión fiscal. El funcionario detalló que debido al desorden en de la contabilidad de la Asociación Civil, la auditoría que se realizó a petición del Congreso del Estado se prolongó por espacio de ocho meses. Detalló que al momento de revisar la contabilidad se detectó que no existen coincidencias entre los ingresos registrados sobre los estados financieros por la cantidad de 19 millones 162.241 pesos con 45 centavos y lo declarado al Servicio de Administración Tributaria por 12.249.690 pesos, por lo que se emitió a declarar un monto de 6.912.551 pesos. Según las facturas fiscales emitidas, se tuvieron ingresos por 18.367.965 pesos con 68 centavos. No existen coincidencias entre los egresos registrados por la cantidad de 17.324.279 millones mil pesos con nueve centavos y lo declarado ante el SAT, que fue de 14.284.805 millones mil pesos, por lo que se emitió a declarar tres millones mil la declaración anual que presenta la asociación declara egresos por 12.249.690 pesos, con deducciones fiscales por 14.284.805 pesos. El auditor expuso que luego de la auditoría se detectó la presunta comisión del delito fiscal, por lo que el titular de la auditoría superior instruyó a Jorge Humberto Delgado Porras, auditor especial, para que se presentara la denuncia de hechos por la presunta comisión de delitos fiscales.